Gracias por mantener la sintonía con nosotros. La Dirección General de Bienes Nacionales realizó este lunes su cuarta subasta de 60 vehículos y 10 lotes de mobiliarios y equipos descargados a instituciones del Estado. El director de Bienes Nacionales, Emilio Rivas, dijo que el valor de la subasta supera los 3 millones de pesos. 60 casos con un valor ascendente a 3 millones 115 mil pesos en primera puja, para un total general a un monto de 3 millones 750 mil pesos. El licitador deberá pagar el monto principal a que se asciende el precio de remate en un plazo de 5 días hábiles sin prórroga, es decir, a partir de este día de hoy, todo el que se adjudique un bien tiene 5 días hábiles para pagar el monto total de remate. Bienes Nacionales otorgó un plazo de 5 días a las personas beneficiadas con la subasta de vehículos e inmobiliarios. Señores, aunque parezca insólito, un nuevo conductor fue captado desplazándose por el carril exclusivo para ciclistas y peatones de la avenida Winston Churchill de esta capital. El chofer, que aún no ha sido identificado, estuvo al volante de un carro oscuro y se pasó por el área totalmente desprevenido y sin ser detenido por agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET. Este es el segundo conductor captado a través de un celular o de una grabación que incurrió en violación del tránsito al utilizar el carril exclusivo para ciclistas y peatones de la avenida Winston Churchill. Este video ya circula en las redes sociales. Varios choferes se quejaron la mañana de este lunes por el gran taponamiento vehicular que produjo la colocación de reductores de velocidad en la avenida del puerto próximo al puente flotante. Mientras la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, señala que la medida se tomó para garantizar la seguridad de los turistas que llegan al país vía cruceros con destino a la zona colonial. Se ha realizado una intervención estrictamente para favorecer a los peatones y de manera puntual a los miles de visitantes que arriban al país vía crucero. Yo no creo que está bien, porque ahora mismo nosotros tenemos casi media hora metido en este tráfico. Eso es lo que hace el tráfico peor. No creo que está bien. Deberían de buscar otra forma. O sea, hay otra cosa que se pueden hacer. Pues yo tengo más de 10 minutos aquí. Fue allí mismo que doblé. Pero eso yo no lo veo bien, ¿no? Eso está muy mal. Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones instaló los reductores este fin de semana, la AMET prometió evaluar la medida y revertirla de ser necesario. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la provincia de Santo Domingo denunció que un chofer que era afiliado a la Federación Nacional de Transporte Dominicano recibe amenazas de muerte. Diógenes Osuna, presidente de la entidad en San Luis, dijo que Cristian Germán ha tenido que escaparse de Nigua en San Cristóbal para refugiarse en San Luis por temor. La gente de Fenatrano le están pagando al coronel Saturnino de León y al mayor Andújar para que lo desaparezca a ellos. Lamentablemente, este sindicalista tiene más de 4 días en la comunidad de San Luis, protegido por nuestra organización. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la provincia de Santo Domingo pidió la intervención del director nacional de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, para garantizar la integridad física del chofer Cristian Germán. Empleados del Ayuntamiento de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, piquetearon la sede de la alcaldía para exigir el pago de 2 meses de salarios. Alegaron que por el retraso en el pago de sus sueldos han tenido que acumular deudas en diferentes centros comerciales. Tienen una mojiganga con los trabajadores. Después que tienen 2 o 3 meses nombrados, no se le ha pagado. Esta gente no le quieren pagar a uno. ¿Por qué? Después de uno hace su trabajo. Porque le han pagado a los que no trabajan. Se han cogido los cheques de los compañeros que deben de cobrar. Es una licencia médica y ese señor en el primer mes le dieron 2 mil pesos. En el otro mes no le dieron ni uno y en este otro
tampoco. Los empleados del Ayuntamiento de Villa Altagracia en la provincia de San Cristóbal denunciaron que solo reciben promesas de parte de las autoridades de que recibirán sus salarios, según el reporte de nuestro corresponsal Geraldo Poche. Nuevamente nos vamos a una pausa comercial. No se muevan, ya regresamos con más noticias.